Y el caso de Estado, como ustedes ven, está casi en la mitad. Ahora, después de ese rango nacional, en la columna central, para que ustedes vean qué lugar ocupamos como distritos entre 2.870 distritos. Y miren ahí Lambayeque, el distrito de Lambayeque ocupa el puesto 350. ¿No? No es tan halagador, me parece, quizás estemos bien, pero es un tema que de todas maneras hace ver que hay ahí 39. O sea, casi hay 458 más desarrollados que nosotros. Y es una cifra significativa. Si vamos a Olmos, ya estamos con 1.434, está bastante bajo. Pues yo creo que eso, el presidente a veces cuestiona, a veces no es grato decirlo, hacerlo, pero pues yo digo, tenemos la libertad de hablar con libertad y decir y poner además un documento público. Digo, sobre esta base podría haber el acuerdo para que en 10 años mejorar el promedio de ubicación de cada distrito. Yo creo que sí, y es más, yo creo que si vamos actualizando la información, esos indicadores obviamente nos van a mejorar. Porque el 2010, de 2010 al 2011, sobre la población estadísticamente, porque eso se afectó en el DNI, pero estadísticamente hay unos porcentajes que se puede actualizar, pero hay otros datos que no, que deberían ir a la fuente en el caso de los servicios básicos que tienen acceso tanto en la zona urbana o rural, que eso nos podría dar exceso. Y sobre el acceso a energía eléctrica, tanto en la zona rural como en la zona urbana, sí podrían actualizar con información que nos puede dar el Electronorte, teniendo en cuenta que en los últimos 3 años ha habido una fuerte inversión en lo que es proyectos de energía rural y también en ampliación de en la zona urbana. Entonces, sí, creo que sí, y eso sería importante, señor Pedro, teniendo en cuenta que tenemos un compromiso y que había un problema con la gerencia que de aquí a 15 días. Porque este es un plan que ya se viene trabajando desde el año pasado, que se ha ido validando, se ha ido concertando, ¿no? Y esto significa que de aquí a 15 días, a más tardar, antes de un mes, ya tenía que validarse definitivamente ante el Consejo de Coordinación Local. Por la sencilla razón de que ya la municipalidad, a través de la que tiene que implementar un presupuesto participativo, y para implementar el presupuesto participativo significa que el plan de desarrollo contratado debe estar validado definitivamente para que todos los proyectos o perfiles estén apuntando a esos objetivos estratégicos y específicos. Mide logros educativos. Y ahí tengo la impresión que Lambayeque no creo que haya mejorado sensiblemente los logros educativos por los actores que más o menos son conocidos. Segundo, mide la esperanza de vida al nacer, es decir, el resultado de la salud. Y creo que también en salud no ha habido resultados espectaculares en la mayoría, incluso se ha hablado de que no ha habido una buena gestión. Y mide los ingresos. Según los datos que tenemos en la mayoría, que los ingresos son bastante bajos. Solo un 7% de la población gana más de 1.500 soles, según datos de la Dirección de Trabajo. En consecuencia, al medir esos tres factores, yo creo que Lambayeque no ha mejorado sensiblemente su índice de desarrollo humano. Y por eso me parece ahí que el índice de desarrollo humano y ese cuadro debía quedar como una base, hasta que pueda ser actualizado con una nueva medición. Probablemente este año van a hacer una nueva medición y van a salir nuevos resultados. Pero que Lambayeque mejore sensiblemente me parece un poquito complicado. Sí, uno. Sí me parece bien. En otras líneas, por ejemplo, electricidad, ¿sí?
por ejemplo, en acceso a los servicios básicos, vías de comunicación, electrificación, eso sí nos estamos comprometiendo un poco a actualizarlo, porque los datos que tenemos en 2007 efectivamente no son suficientes. Pero para eso yo estaría pidiendo al alcalde provincial que nos haga llegar información más actualizada para que justamente poder ponerlo acá en el plan. Pero perdón, llegar a esos signos podemos guiar con el diagrama, porque sí podemos obtener a esa dependencia. De esa forma, mira, de la que saben, de la situación que están, me parece que podría ser una buena unidad. Si además eso lo hacen con la meta de concertación de lucha contra la pobreza, me parece que sería el marco ideal para unificar la provincia tras el plan. Para que no piensen que el plan es un plan de la provincia para los distritos, sino es un plan que se junta con los distritos para generar un desarrollo integral. A mí me parece entonces que este plan tiene varias tareas. Distrito, convenio, una ONG, movilidad, no van a mencionar el nombre, pero el plan a nivel provincial contratado no era el plan que nosotros de esta manera veíamos que la realidad se plasmaba. No era tanto las expectativas, las propuestas, ni el procedimiento que había sido elaborado, ¿no? A mí fue un acopio de otros planes, y es decir, que fue seguramente criticado por el método de eso, ¿no? Pero que hemos tenido un plan. Este nuevo plan, ya es. No es la propuesta de una ONG ni nada. Este plan es a propuesta ya de la institución de la municipalidad. Acá se han desarrollado innumerables tareas, innumerables eventos para que toda la sociedad civil esté compenetrada en la elaboración del plan, desde el inicio hasta el final. Pedro Alba Mariños es un profesional, ha hecho un plan también de la región, al desarrollo de la región. Nosotros hemos tenido bien traerlo acá para que pueda dirigir, porque los verdaderos actores somos nosotros. Y él le da la parte técnica, ¿no? Si bien es cierto que hay algunos espacios, simplemente hay algunos espacios que tal vez por el momento dado por falta de información y a Manuel ha quedado que se va a cargar de dar una información de los centros poblados, pero sí lo que es la que manifiesta en los índices al año 2007 es porque el IDI nos da ese, nos muestra esos índices que son oficiales. Entonces cuando haya una nueva medición, hay una nueva edición, tendrán que ser actualizados, ¿no? Eso sí, cuando corresponde a algunas inquietudes que podrían dar, ¿no? Ahora, también lo que estábamos nosotros viendo, es importantísimo que esto sea aprobado. Esto inclusive, pues, yo creo que esto debe ser modificado de acuerdo al avance, de acuerdo al tiempo, ¿no? Pero las aristas principales están acá. Si tenemos que invertir en algo, es acá. Si se puede, es acá. Y acá estamos conversando con ustedes porque me hice una pregunta sobre la cantidad de niños que hay en la Mayeque, en la región, los desnutridos. ¿Por qué? Porque también hay una política, no de gobierno, sino de Estado, en bajar los índices, ¿no? de nutrición, de mortalidad, ¿no? Y hoy que estamos trabajando, por ejemplo, con la red de salud. Si acá dice que hay un 13.5%, por decir, ¿no?, de nutridos con nutrición crónica en niños menores de 5 años, y después nos dice, señor, aparece que 14.5 o 15, como ha hecho le puse el ejemplo, nos diría, ¿y si fuese por hecho como municipalidad? Por lo tanto, decimos que nos da. Si tenemos 13%, 13.5%, y nos venimos de acá a 2 años, estamos en 11, estamos en 10, es que estamos haciendo bien. Entonces, pero acá, hay un factor fundamental, como dicen, ¿no? No es un plan de desarrollo con el Estado de la provincia,
no significa que es de la municipalidad, es de todas las instituciones. Es de todas las instituciones, ¿no? Las entidades públicas que han participado en el año. Entonces, nosotros conocemos ya esta realidad y eso lo, de alguna manera yo quería un poco explicar, ¿no? Que sí hemos tenido un plan, pero que ese plan no está de acuerdo con la realidad. Es cierto, ¿no? Para ese plan puede tener una y otra, una clave, una llave que solamente para, ¿no? De aquí de donde vamos a conducirnos para tratar de tener un trabajo titulado con las condiciones para que la viabilicia de todo lo que estamos también, primero el compromiso de la institución, de las municipalidades funcionales, trabajadores.